bienvenidos a todos a una entrega más de este su canal Criptomoon. Excúsenme, se lanzó esto. Simplemente quería mostrarles acá muy rápidamente. Dentro de la lista de Hashgraph, hoy tenemos un súper proyecto para que ustedes se vayan a revisarlo. HSuite, que es el proyecto que vamos a ver en el día de hoy, lo va a cambiar todo. Ya van a conocer en el recorrido y en el transcurso del video por qué es así. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia y veamos qué es HSuite. ¿Sí? Entonces, HSuite, o la abreviación de HBAR Suite, es una herramienta que está cambiando todo desde el punto de vista técnico. Sí, es una nueva herramienta DeFi potente y ágil para mejorar la red de Hedera. ¿Cómo lo está haciendo? Llevando un paso más allá los smart contracts. Los smart contracts utilizan la Ethereum Virtual Machine, por lo tanto tienen serias desventajas, serias vulnerabilidades de seguridad, serias deficiencias en materia de seguridad. Entonces lo que hizo HBAR Suite fue ir un paso más allá y ver cómo se podía mejorar y llevar a otro nivel el tipo de contrato inteligente o smart contract y hacerlo de otra manera. Entonces encontraron la solución y es lo que les vengo a contar en el video del día de hoy. Entonces, esta tecnología innovadora llamada Smart Nodo permite crear aplicaciones DeFi totalmente innovadoras. Cuando vemos hacia abajo, la tecnología Smart Node es lo que crea la enorme diferencia entre un smart contract y un smart node, que ya lo vamos a ver punto por punto para entender de qué se trata esto y de qué va. Entonces, un protocolo DeFi personalizado o una red privada empresarial utilizando blockchain Web3 como fondo para almacenamiento de datos inmutables, los smart nodes son una solución mucho más avanzada para esto. Entonces, quiero compartirles dos videos muy cortos para entender de qué va la información que les quiero compartir en el video de hoy. Este es el primero. Vamos a ver en un minuto qué es la HBAR Suite o la H Suite. Entonces, vamos por ello. Introducing HBAR Suite. HBAR Suite is a suite of DeFi services built on top of the Hedera network. The team has developed a technology that could potentially replace smart contracts in the near future. The smart nodes, powered by our utility token H Suite. In a few words, smart nodes are highly customizable programs written inside virtual images which can be hosted and decentralized through cloud computing environments like Google Cloud or AWS. Their purpose is to create a decentralized network of services that could leverage the Hedera native services, which are much more efficient and cost-effective compared to Ethereum-based environments. But how do the smart nodes work practically? If you have a Hedera account 0.01234 without the smart nodes, you would only be able to send or receive tokens and messages. However, if you have the same account bound to the smart nodes, you would also be able to set it up as either a launchpad, token swap, liquidity pool, staking account, NFT marketplace, and much more. As the smart nodes are built using the new Hedera native services, they take advantage of the native speed and security that the Hashgraph consensus algorithm can offer. This is a life-changing technology for the Web3 space, as it eliminates the need of using non-scalable Ethereum environments and centralized servers to manage various cryptocurrency protocols. Thank you for watching. Please subscribe, as we will be producing. Esto es HSuite, y ahora vamos a ver lo que sigue, que es la diferencia entre los smart nodes y el smart contract. In the last video, we briefly explained what HBAR Suite is and how the smart nodes can replace smart contracts. But how do they differ? A few key points explained. Memory limit. While the Hedera smart contract state size limit is 10 megabytes, the smart nodes have no memory limit whatsoever. Language. Smart contracts are written in Solidity, an object-oriented programming language that cannot interact outside of the blockchain. And in order to create a fully functional application, at least a second programming language such as TypeScript is needed. With the smart nodes instead, whole applications can be entirely written in one language, as they are utilizing TypeScript to interact with Hedera and off-chain applications, thus making it easier to maintain and develop with the smart nodes. Scalability.
While Hedera smart contracts perform between 200 and 300 transactions per second, smart nodes can perform at Hedera native speeds, which go from 10,000 to hundreds of thousands of transactions per second with sharding. The transaction throughput difference between the two is astonishing, especially regarding potential enterprise use case and mass adoption of the Hedera ecosystem. Dependency. As Hedera smart contracts rely on the Ethereum virtual machine, what would happen if Ethereum ceased to work? Fortunately, these smart nodes provide a native solution that does not need to rely on any other blockchain, but solely on the Hedera native services, as it was meant to be when Dr. Limon Baird gave birth to the Hashgraph consensus algorithm. Thank you for watching. Con esto vemos la enorme diferencia que hay ya existente entre los smart nodes y los smart contracts. Entonces, como lo veíamos en el video, no se tienen limitaciones de memoria como se tienen en la Ethereum Virtual Machine, contratos de 10 megas versus el smart node que no tiene límite de memoria. Vemos que hacen apenas entre 100 y 200 transacciones por segundo con la Ethereum Virtual Machine, mientras que con la tecnología de Hedera se hacen más de 10.000 transacciones por segundo. La escalabilidad, la seguridad, la interoperabilidad, lo que ya hemos visto en el video de fundamentales, que se los dejo acá en la lista de reproducción para que usted vaya, si no ha visto esta información, y se documente de por qué Hedera lo está cambiando todo y cómo la H-Suite viene a revolucionar todo el mundo de los smart contracts. Y esto ya está pasando, es una realidad. Entonces, lo más interesante de este video es que usted conozca que esto está empezando, que estamos siendo pioneros y que ya hay formas de empezar a interactuar y posicionarnos. Para los que vieron esto hace, no sé, 3, 4 meses, tienen una gran ventaja, y es que ya pueden hacer staking de estos tokens nativos de H-Suite y poder beneficiarse. Ya les voy a contar de lo que nos perdimos por no estar pendientes de esto. Yo también me incluyo, porque bueno, empecé con Hedera fuerte, lo conozco hace un año, pero empecé a meterle fuerte a esto hace apenas como un mes y medio, más o menos, dos meses. Entonces, por no estar conectado a esta información, pues ya les cuento de qué nos perdimos. Entonces, ¿por qué usar la HBAR Suite? Primero, es la primer DAO que se ejecuta sobre la blockchain, o mejor, sobre la tecnología Hashgraph de Hedera, ¿sí? Entonces, el primer DAO negativo en carbono del mundo en utilizar innovadores tecnología Smart Node, desplegando en la parte superior de la red de Hedera. Entonces, con la capacidad de omitir las limitaciones y riesgos de un contrato inteligente, los Smart Nodes permiten una escalabilidad infinita. Esto ya es otro nivel, ¿sí? Ya cuando empezamos a comparar los contratos, los smart contracts que se ejecutan en la Ethereum Virtual Machine utilizando Solidity, que es un lenguaje que ya es viejo, vemos cómo Hedera lo revoluciona y lo cambia todo, ¿no? Aquí el smart nodes ya viene a hacer 10.000 transacciones por segundo utilizando otro lenguaje nativo de desarrollo que se ejecuta directo sobre Hedera. No se necesita un intermediario como en el caso de los smart contracts que utilizan la Ethereum Virtual Machine. Esto es nativo. El TypeScript, que es el lenguaje que se utiliza para construir los smart nodes, es nativo de la red de Hedera. Entonces, esto maximiza la velocidad, maximiza la seguridad, la interoperabilidad, la funcionalidad y la usabilidad. Esto es lo que va a hacer que la aplicación web progresiva sea descentralizada. Y para todos aquellos que en los videos primeros de esta lista de reproducción de Hedera han citado su preocupación sobre la descentralización, quiero contarles esto. Los smart nodes vienen a devolverle ese poder a la comunidad, pero es un poder que está bien orquestado y bien gestionado. Vamos a ver esto. Primero, esta DApp vive en IPFS. Eso en español, ¿qué quiere decir? Si usted se va a cualquier inteligencia artificial como BART y le pregunta qué es el IPFS, esta es la respuesta que le da. Básicamente, IPFS es un acrónimo de Interplanetary File System. Es un sistema de archivos descentralizado que permite el almacenamiento y la gestión de todo tipo de contenidos en Internet, como sitios web, archivos y aplicaciones.
Este IPFS funciona mediante una red de nodos distribuidos. Y aquí es donde Hedera marca un antes y un después, que almacenan los datos en bloques. Estos bloques se identifican por su contenido, lo que permite que cualquier nodo de la red pueda acceder a ellos. Entonces, ¿cuáles son las más grandes características de IPFS, que es donde corre la H Suite? Primero, la resistencia a la censura. Los datos almacenados en IPFS no están controlados por ninguna entidad central. ¿Ven? Por lo que son más difíciles de censurar. La escalabilidad. IPFS puede escalar para adaptarse al aumento de la demanda de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, si llegamos 100 personas, a los 100 nos atiende. Si llegamos 10.000, a los 10.000 nos atiende. Esta escalabilidad es infinita, como lo veíamos en el video. Eficiencia. IPFS reduce el tráfico de Internet al permitir que los usuarios accedan a los datos desde nodos cercanos. ¿Sí? Esto es como la idea de las ciudades de 15 minutos. Para evitar que usted dure 4 horas moviéndose en el tráfico de una ciudad para ir al médico, las ciudades de 15 minutos le ponen a usted un médico a menos de 15 minutos de donde usted vive. Esta es como una analogía interesante para entender la eficiencia de IPFS. Entonces, ¿qué otras funcionalidades enormes tenemos acá? Almacenamiento de sitios web, almacenamiento de archivos. Tenemos transferencia de archivos en tiempo real y con alta eficiencia, y la arquitectura de aplicaciones. No me quiero ir muy técnico, simplemente les dejo la inquietud de que con cualquier inteligencia artificial usted pregunta lo que no está entendiendo y va a ir afianzando ese conocimiento y entendiendo aún más de qué va esta tecnología. Entonces aquí vemos que ya hay una gran cantidad de proyectos que están utilizando los nodos, los smart nodes o nodos inteligentes, para mejorar todas y reducir todas esas brechas de seguridad que tienen los contratos inteligentes, que ya lo hemos visto en algunos videos del canal que muestran cómo la red de Ethereum es la blockchain más hackeada desde la historia que nacieron las criptos, ¿sí? Y esto reduce una enorme brecha de seguridad que tienen muchos smart contracts que están funcionando hoy para muchas aplicaciones como NFTs, como swaps, como DEX, etcétera, etcétera. Entonces aquí podríamos quedarnos horas hablando de esto, y la idea pues simplemente es mencionarles que esto ya está funcionando, que hay unas características que están marcando un antes y un después, y quiero mostrarles lo más importante, que es la interfaz, ¿no? Aquí lanzamos la DApp, tenemos nuestro Gitbook para entender todo cómo funciona, y esta es la interfaz de nuestra DApp, con la cual ya podemos venir y intentar hacer cosas. Hay algunas cosas que no vamos a poder hacer porque no somos de los pioneros. Esto es de lo que nos perdimos por no estar atentos. Aquí podríamos hacer, ya tengo algunos H Suite en mi wallet de mi hashpack, como lo ven ustedes acá. Estaba haciendo pruebas con todo para ir de qué va, qué más podía hacer. Chivar es otra moneda nativa de HBAR con la que se compran los NFTs, con los que ya uno podría abrir pools de liquidez. Y HBAR es la moneda nativa con la que se paga los fees en la plataforma. Ahora, quiero corregir aquí, es cero fees este DEX, cero fees, y esto es lo que rompe y contundentemente marca un antes y un después. Entonces aquí tenemos el dashboard para la H-Suite y para Shibar. Aquí muestro que tengo algunas unidades de H-Bar y de Suite. Quería hacer abrir mi propio pool de liquidez. Aquí podríamos hacer swaps para cambiar nuestros H-Bar por H-Suite o por Shibar. Quería abrir dos posiciones de liquidez, pero solo para los que fueron pioneros les permite este proceso. Si yo entro aquí en H-Suite contra Shibar y le digo que quiero colocar 900 Shibar contra 18 H-Suite, y le digo que quiero disfrutar y abrir de la pool, esto está solo permitido para las personas que están en el whitelist.
Esto es lo que les digo que nos perdimos por no estar atentos. Y estar en el whitelist es un espectáculo, porque básicamente permitía, miren lo que permitía. Habíamos podido haber comprado Chivar Gold NFT, con lo cual podríamos tener staking, obteniendo un 33% de HBAR para la pool HBAR Suite, un 15% de APR para Suite contra Chivar. Nos toca esperar a que ya le abran esta oportunidad al público en general, que ya debe ser dentro de muy poco, parece que a partir de enero del 2024, pero si vemos las analytics de estas pools, ya están teniendo un beneficio enorme de lo que están subiendo. Miremos por ejemplo esta de HBAR contra HSuite. Miren el crecimiento que ha tenido esto, brutal. Y esta es la información que a veces uno se pierde por estar detrás del airdrop, detrás de la estupidez, detrás de los videos tontos, y no se dedica a estudiar, que es lo que estoy haciendo con todo el protocolo Hashgraph. No solo con Hedera, estoy revisando otros que de a poco les voy a ir compartiendo en el canal. Aquí el límite es el tiempo, no tengo 24 horas ilimitada para hacer este proceso, entonces no avanzo como quisiera. Pero miren, del 28 de diciembre, hoy estamos a 30, miren el crecimiento que ha tenido esto. Y los que tuvieron la oportunidad de comprar esas NFTs Chivar Gold, Plata y Bronce, están rompiéndola, y es un beneficio que premia al que investiga, al que lee, al que indaga, al que está actualizándose. El otro par al que quiero invertirle es este de HSuite contra Chivar. Estos tokens de estos DEX, como se los he comentado en el canal, lo que es SaucerSwap, ELISwap y HSuite, son tokens que vale la pena tener, así sean pocas cantidades, porque van a explotar cuando este mercado alcance una capitalización enorme y la gente y las empresas se den cuenta de la usabilidad de esta tecnología, la seguridad, la velocidad y la huella de carbono prácticamente imperceptible. Van a migrar como bandadas, o sea, en los chorros de liquidez que van a entrar acá van a ser brutales. Entonces, qué bueno poder encontrar esta información, que usted, suscribiéndose a este canal, darle un like a estos videos, pueda enterarse esta información. Y la invitación que le hago es compártala con sus conocidos, amigos, enemigos, familiares, etcétera. Esta es una información que muy poca gente está revisando. Si ustedes ven, la gran mayoría de videos de canales de YouTube que se dedican al tema cripto están solo pendientes de Ethereum y de Bitcoin. Son muy pocos los que están ahondando, investigando en este tipo de ecosistemas. Entonces la invitación es, no se quede con esta información, compártala, denle un like, un super firu like, y ayúdenme a que esta información llegue a más gente y que la comunidad pueda seguir creciendo. Desafortunadamente el resto de funcionalidades no las podemos ver o hacer hasta que no podamos crear un pool de liquidez, y eso lo vamos a poder hacer hasta enero. Pero importante que usted ya con su hashpack puede comprar estos tokens y dejarlos ahí. Yo lo que hice simplemente es que aquí usted, dentro de su hashpack, puede hacer un swap, puede coger los HBAR que tengas. Digamos que voy a utilizar estos 47 y quiero comprar el token nativo de HSuite. Entonces usted simplemente hace su compra acá, o hace su swap. Miércoles, acá no me lo dejó hacer. Yo lo hice, ya recordé, lo hice desde SaucerSwap. Simplemente usted se loguea en su SaucerSwap y ahí puede hacer ese swap. Tiene que tener mucho cuidado con los swaps, porque hay algunas veces que hay que escoger la mejor ruta para hacerlo, porque nos puede salir muy costoso. Aquí no me he conectado. Bueno, vamos a hacerlo desde la hashpack para que quede esto incluido en el video y usted pueda hacerlo allá en su casa. No podemos abrir las pools, sí, pero ya podemos ir comprando este token, que sabemos que se va a valorizar enormemente. Aquí autorizo mi cuenta de Cryptonomy y ya me puedo loguear dentro de mi SaucerSwap. Aquí en el menú de swap
podemos decirle que aquí en este caso quiero hacer un swap de HBAR por HSuite. Aquí ya la tenemos. Y es tan sencillo como hacer este swap directo. Aquí lo importante es que ustedes vean el impacto en el precio, miren, 1.14%. Si usted encuentra otra forma de que el precio se impacte menos, bien, aquí podemos ver otras, digamos que esta es la más corta, vamos a ver, miren que el precio, el impacto es apenas el 0.36%, ¿sí? Y en la tercera ruta, me imagino que es más costoso, 0.63%. Entonces la ruta de la mitad es la que menos impacto nos tiene en el precio, y hacemos nuestro swap, lo aprobamos en nuestra HPAC, nuestra HASPAC, perdón, y de esta manera ya pues vamos acumulando algunas fracciones de estos tokens, que ya estamos viendo cómo se están disparando por la usabilidad que tienen estos proyectos. Entonces no me quiero extender más en este video, la idea era mostrarles qué es HSuite. Aquí ya no demoro en responder, ahí ya respondió. Si yo ya reviso y refresco mi wallet de HASPAC, ya puedo ver cuánto Shibar tengo y cuánto HBAR Suite tengo. Apenas son $6. Ahorita estoy esperando para bajar por lo menos unos $100 y comprar entre estos dos 50 y 50 como para tener ahí, porque esto va a explotar. Y la idea de estos videos es contarles a ustedes de estos mega gemas que van a poder hacer un 100x en 2 o 3 años. Y como les digo, estas son cosas o inversiones que tenemos que ver a mediano y largo plazo. Entonces miren lo más interesante para cerrar, cero slip page en este DEX, ¿ya? A partir del 5 de junio se está trabajando esto, pero básicamente vemos que están todavía en etapa de afinamiento, y para ello utilizan a las personas que compraron los NFTs Gold, Plata y Bronce, que son los privilegiados por hacer esta parte de prueba, de hacer las pruebas funcionales, las pruebas de validación, y son los que se benefician. Aquí vemos también cómo Shibar tiene este token fungible. Para los que quieran ver, recuerden que ya les expliqué cómo podemos ver dentro del explorador de bloques, que lo vimos también en otro video acá, sí, el explorador de bloques es este video, Network, Hedera Network Explorers. Ahí pueden ver si los tokens que estamos usando son los reales. Este es el token para Shibar y este es el token para para HSuite. También vemos en el tutorial cómo podemos comprar. Esto fue lo que no hicimos y ya por ahorita estamos por fuera de este tiempo, pero para el que lo vio con tiempo, este era el proceso, cómo comprar su NFT para poder ya estar haciendo su staking. Realmente son procesos muy sencillos, y hay una tercera pool en la que podemos invertir, que es la HSuite contra USDC. Cuando esté activo esto se los contaré, por ahora no puedo hacer ni abrir más pools. Y esto es todo lo que quería contarles en el video de hoy. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz fin de año para todos. Ahí hay material para que lean, se investiguen, miren los videos, aprovechen este fin de año para cuando tenga un espacio documentarse, irse preparando para que usted se vaya orientando y que el próximo 2024 esté invirtiendo con los ganadores. Un feliz año para todos y nos vemos en el próximo año. Hasta luego.